Eso me ha pasado algo importante, memorable, inolvidable, maravilloso. Claro, en el año 94, puesto el Grammy. Sí, ¿verdad? ¿Qué se siente? Es lo máximo. Porque tú creciste admirando a los artistas, a muchos que se lo habían ganado, y de repente tú tienes uno para ti solita. Bueno, yo estaba contenta, yo estaba contenta de estar solamente nominada. Y pues la verdad, yo estaba tan emocionada de estar entre todas las estrellas que siempre he visto en televisión. Y pues llevé mi cámara para tomar fotos con todos, y estaba tan emocionada, pero ni me dejaron entrar con mi cámara. Ah. Pero me salí con un Grammy mejor. Oye, ¿te inventaron algún chisme en 94? ¿Inventaron algún rumor? Sí, inventaron, bueno, muchos rumores. Uno que mis pompis no eran de verdad. ¿Sí? Sí, son de verdad, tócalos. Uy, son de verdad. No sabría, no. Sí, son. Y pues también que el grupo, que yo me separé del grupo, que pues yo estaba cantando como solista. No era cierto. Pueden ver que estoy con mi grupo todavía y siempre voy a estar con mi grupo. Son mi familia. Claro. ¿Eres traviesa? Claro. ¿Y qué, cuál es? Cuéntame la travesura. Cuéntame la travesura. Bueno, cuando yo estaba muy chica, pues en junior high, cada, no sé cómo dicen en español, los pep rallies. No sé. Pep rallies en español. Es que cuando tienen fútbol, juegos de fútbol, tienen como, tú sabes, para prender el público, ¿no? Ah, ok. Los cheerleaders y todo eso. Entiendo. Y pues tuvimos, sentábamos arriba de las escaleras, ¿es correcto? Los asientos, y comimos gummy bears. Los, ¿cómo se llaman? Gummy bears. Gummy bears son como gummy gomitas. Bears, sí, eso, gomitas, y nos quebramos en pedacitos y luego... nos quedó el cabello. Y el resto del día podías ver a toda la gente, los estudiantes con los gummy bears en el cabello. ¡Qué cochina! Oye, tú eres la primera que ha dicho. Oye, bueno, ya te vamos a dejar ir, no sin antes que nos digas qué le decías al público de Univision para 1995. Pues, sigan apoyando a los artistas, porque ustedes han hecho a nosotros. Y pues, muchas gracias por todo el apoyo también al público que están viendo también, porque ustedes han hecho el grupo también. Toda la gente que está, es un trabajo de mi equipo y te agradezco muchísimo.